Ok, chicos y chicas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra clase más de su curso de marketing digital. Bueno, hoy vamos a ver varias cosas. Entre ellas vamos a hablar sobre el SEO, que es el Search Engine Optimization. Es decir, por siglas en español sería la optimización en los motores de búsqueda. Ok, eso es lo que significan esas siglas. Bien. Pero antes que nada, vamos a hacer un ejercicio en el cual acordémonos cuáles eran. Vamos a poner acá en la pantalla. Veamos. Por acá. ¿Cuáles eran las estrategias? El primero era definir el mercado meta, que ya hicimos el ejercicio de la segmentación. Ahora vamos a ver la parte del posicionamiento del producto, es decir, qué estrategias de todo lo que hemos hablado vamos a utilizar para nuestro producto o servicio, cómo quieres que sea percibido, qué estrategia de posicionamiento vas a utilizar. ¿Sí? Estuvimos hablando durante dos clases la semana pasada sobre muchas estrategias, sobre cómo posicionar el producto o servicio, ¿verdad? Y luego, pues vamos a empezar a diseñar lo que es la mezcla del marketing para cada una de las 4P de nuestro producto y nuestro servicio. Así que vamos a tomarnos unos minutos para desarrollar este ejercicio y vamos a presentarlo aquí, pues, en la clase, ¿verdad? Así que 5 minutitos. Para poder desarrollar eso, después va la presentación y luego continuamos con el SEO. No sé si quedó claro lo que vamos a hacer. Chicos, chicos. ¿Lo podría repetir, por favor? Es que me levanté a conectar la lacto y... Ok. Perfecto, claro que sí, lo podemos repetir las veces que quiera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir el posicionamiento del producto. El posicionamiento de producto o servicio que ustedes tengan. ¿Cómo quieren que sea percibido? ¿Cuál va a ser la estrategia de posicionamiento que va a utilizar? Hablamos de muchas estrategias las clases pasadas sobre cómo posicionar la marca, cómo posicionar el producto. Ah, pues entonces eso es lo que vamos a desarrollar ahorita en estos minutos. No sé si queda claro. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Excelente, perfecto, Evelyn. Vamos a ver. Bueno, Evelyn, yo tengo la sensación de haberla visto en algún lado. No. No sé. No. Ah, ok. No quizás sé dónde podría haber sido. Ok, quizás en la vida pasada. Antes de reencarnar. Antes de reencarnar. No sé, trabajando, bueno, quizás. Quizás, ¿verdad? Sí, pero tengo la sensación de que ya la he visto antes. Bueno, pero perfecto, empezamos a hacer el ejercicio y nos tomamos unos minutitos, después regresamos y lo exponemos, ¿sí? Por ahí levantó Margarita la mano, dígame. Lili, que disculpe, fíjese que yo ahorita voy saliendo del trabajo, entonces cuando llegue a mi casa voy a empezar, pero ya voy a llegar. Sí, casa. No hay problema, no se preocupe, excelente. Bueno. No hay problema. Después nos tomamos 5 minutos, chicos, y hacemos el ejercicio y después regresamos.
Ok, chicos, vamos a ver. Tiempo fuera. Ya estuvo. Vamos a ver quién quiere empezar a presentar el posicionamiento de su producto o servicio. A ver. Veamos. Vamos a ver aquí democráticamente. Aldo, cuéntenos. Aldo, ¿está por ahí? Hasta aquí se anda trabajando todavía. Vamos a ver acá, Gracia María. Hola, Alex. Hola. Bueno, yo ya tengo un emprendedurismo. Ok, perfecto. La mía es venta de bisutería y joyería. Ah, ok, excelente. En el ejercicio de la vez pasada, yo sí tengo claro que el perfil general de mis clientes son entre 16 a 50 años. Okay. Mi marca se llama Sabdi Grace. Okay. Pero la mayoría de gente lo conoce solo por Sabdi. Okay. Lo que yo hago, como yo me he posicionado, es porque yo les doy a mis clientes. Ellos me piden un ejemplo, una cadena de un ojo turco, pero yo estoy con ellos en todo el proceso de la cadena y del empaquetado. Ok. Entonces, yo me baso en cómo se llama, en cómo estar con ellos por si quieren hacer alguna modificación del producto. Entonces, yo estoy con ellos en todo el momento de la elaboración del producto. Los precios. Como son cosas la mayoría personalizado, como que la gente en ese sentido no me regatea mucho porque, yo tengo mi catálogo, pero con lo del marketing de las 4P, el precio como que varía porque son cosas totalmente personalizadas. Okay. Entonces, hay cada segmento porque yo tengo para parejas, para madre e hijas, para suegras, regalos de diferentes tipos. Entonces el precio varía desde un par de pulseras de $4 hasta un set de cadenas de ¿qué? 18 o $20. Ok, interesante. ¿Y el posicionamiento cuál sería? Quiero ver. El que usted quiere lograr. ¿Cómo quiere que sea percibida la marca? ¿O cuál va a ser la estrategia que va a utilizar? De todas las que hemos hablado. Que la perciban como una marca amiga. Que yo voy a estar caminando con ellos y voy a estar desde que pensaron en su bebé, que le quieren hacer una pulserita para su bebé. Como una marca amiga. Que pueden contar conmigo para regalos para sus bebés, para su pareja, para alguna ocasión en especial. Ok, perfecto. Excelente, bueno, un aplauso, excelente. Ahí está, el aplauso virtual. Vamos a ver, ¿quién más? Cuéntenos. Eso, ahí está el aplauso de Evelyn. Vamos a ver, ¿alguien más quiere hablar? ¿Quiere contarnos? Milton también está aplaudiendo, excelente. Vamos a ver, chicos, ¿quién más? Buenos días. Buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Ya no sé de qué hora estoy. Es que trabaja de noche. Yo no sé si entendí muy bien la idea, pero yo tengo mi emprendimiento y hace como 15 días lo empecé. Entonces, mi visión es esta. Primeramente, mi mercado meta sería las damas. ¿Por qué? Porque las damas son las que más tienden a realizar como eventos y son las que a veces necesitan como, por ejemplo, un inicio. Entonces, yo quisiera hacer mi posicionamiento. Entonces, en ese caso sería en la mente de las personas conocer y que ellas tengan su invitación antes. O sea, hacer las invitaciones para los eventos, o sea, cumpleaños, bodas, 15 años. Entonces, ofrecerles ese producto a ellas, que ellas sepan que pueden hacer cualquier tipo de invitación a su gusto y yo les propongo el decorativo o el adorno acorde al evento que tienen.
De ahí me menciona ahí el otro punto, lo de los 4P, que yo pienso que la plaza adecuada para mi local sería acá en el lugar donde yo vivo, porque acá no hay muchas personas que opten por hacer estos trabajos. El precio sería acorde también a lo que las personas quieren, si ellas lo quieren con un tipo de papel especial, se les busca y se les hace acorde como ellas quieren, y el precio varía conforme a sus gustos. El producto sería lo que es la invitación, si ellas lo quieren de doblar, doble cara, o lo quieren así, es tipo como con figuritas, ahí puede variarle a como ellas quieren. Y la promoción sería hacer, como por ejemplo, invitarlas por medio de Facebook, Instagram, y si no me equivoco, Twitter, porque en Twitter también circula mucho a veces publicidad, pero más, un poco más formal. Eso sería como por así decirlo, mi emprendedurismo poniéndolo en marcha. Ahí está. ¿El posicionamiento cómo sería? ¿Cómo quisiera ser percibido? Como lo mencionaba, quisiera hacer el posicionamiento mental, de decir, yo quiero hacer un evento, pero voy a ir donde, a tal lugar, a tal ciber, a que me la haga, porque de aquí voy a empezar. Entonces sería el posicionamiento básicamente como el experto. Exacto. Así sería. Exacto. O sea, que la gente lo perciba como el negocio o el experto en eso que usted está haciendo. ¿Sí? Exacto. No sabía cómo nombrarlo, creo que no lo había mencionado. Sí. No se preocupe, para eso estamos. Es la idea. Saquemos todo eso y aquí le damos forma. ¿Ok? Va. ¿Quién más? Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Rápido, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que hablar sobre el SEO rapidito. ¿Ok? ¿Quién más? Yo no tengo, pero no está bien. ¡Ay! ¿Quién habla? No hable usted, compañera. Vale, dele. Las damas primero, dijo ahí el caballero. Sí. Bueno, en mi caso, en mi emprendimiento, se llama Llave Detalles y tengo el mercado meta. Lo tengo en un segmento de ya sea sexo femenino o masculino, de en el rango de edad de 18 a 40 años, que tengan una educación, bueno, la mayoría de todos mis clientes tienen una educación de bachiller o superior, y los ingresos que sean del salario mínimo en adelante. Quiero ser percibido como por mi calidad del producto. También, ¿qué? No sé qué me falta. Quiero ver. ¿Cuál dijo que era su producto? Regalos personalizados, así como las tazas, las camisas, cosas así. No. Vendo ramos de rosas naturales, girasoles, así en ramos y en cajitas o con globos personalizados, globos burbuja. También las almohadas personalizadas, cuadros personalizados, cuadros de los que tienen como flores, rosas hechas a mano. O sea, que para el... ¿En medio? Ajá, y luces LED. Okay, o sea, que para el 14 va a ser venta loca, pues, según lo que estoy viendo. Sí, incluso tengo hasta tulipanes en venta. Así hay que comprar. Está bien. Oigan, chicos, ¿verdad? Viene el 14, caballeros. Sí, tengo envíos a todo el país. ¿En serio? ¿Tiene envíos a todo el país? Sí. ¿Cuánto vale? Vamos a cotizar aquí. Dependiendo del lugar. Mira aquí. Ajá. Qué bonito. Como lo tengo, que se distorsionen. Ajá. ¿Tiene alguna página en Instagram, Facebook? Sí, tengo una página en Instagram. Ahorita lo voy a poner. Es una abreviación de mis dos nombres, de mi nombre y mi apellido. El detalle. ¿Ya lo envió dónde? Tengo ramos de carritos Hot Wheels, tengo como 50 ahí para que los elijan. Tengo unos que yo no compro carritos al azar, ando buscando los que son buenos. Ahí tengo tengo el Toyota Supra, tengo unos Subaru, TH y así. O sea, yo me ando rebuscando porque me tenés cosas buenas. Ok. ¿Me pueden seguir? vamos a buscar su viaje. Detalles.
Ahí va a ver los cuadros que tienen luces LED, se utilizan con baterías. Ok. Sí. Mire. Interesante todo lo que tiene, ¿eh? Permítanme un momento, chicos, permítanme. Ok, vaya, sigamos. Ah, qué bonito los arreglos, mira, está bonito este. ¿Y cómo los tienen? Dependiendo, me puedo adaptar a su presupuesto, pero igual ya tengo precios establecidos. Lo más barato que tengo quizás son las cajitas con golosinas que van desde $7. Y okay. Lo más caro son los arreglos de rosas, porque tengo desde 16, 25, 35, $50, los ramos buchones, ahí, medio buchones, porque son como de 50 rositas. Okay. Pero sí, tengo envíos a Estados Unidos, pero por ahorita solo a Nueva York y Texas. Y ay, hecho... mire. Ajá. Perdón, ¿y ha hecho qué? Envíos a Estados Unidos, tengo a Texas y Nueva York, pero también he hecho a California. Ah, qué bien, mira, le felicito. Está muy bonito todo lo que hace, la verdad. Esto, los Hot Wheels, está interesante. Entonces, que esos ahí me pidieron eso, no porque tengo más buscado. Ah, ok, está bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo quiere ser percibida su posicionamiento? Por la calidad. Por la calidad. Ok. Muy bien. Fíjese que... ¿Qué? ¿Cómo me percibe usted? Estoy pensando en eso. Sí está bien por la calidad, pero quizás le convendría otro tipo de posicionamiento, porque aparte de la calidad, porque lo que yo estoy viendo acá es algo un poco diferente a lo que la mayoría de por decir algo... Si yo lo quisiera decir como floristería, pero no es una floristería como tal. Ajá, porque vendo cuadros. Porque vende otras cositas, ajá. Entonces, podría posicionarse como una nueva categoría. ¿Sí? Una nueva categoría de algo. Podría ser floristería o más, una cosa así. O de repente, detalles y más. O de repente... ¿Sabe cómo? Regalos. Posicionarse como regalos. O sea, una opción para regalar. Y hasta ese podría ser el eslogan. Una opción para regalar. Ahorita he estado cambiando mi logo. Tengo uno nuevo. Porque ese está bien feo. Está bien. Cuando ya vamos a llegar a la parte de branding. Donde vaya. Vamos a ver esa parte de los logos. Okay. Bueno, chicos. No se ve mucho. Bueno, vamos a ver, ya tiene nueva seguidora, dice por ahí Carla. Está bien. Bueno, vamos a continuar mañana con este ejercicio, ¿verdad? Los que no lo han hecho, háganlo. Y poco a poco vamos a ir armando pues aquí el muñeco. Antes de pasar, por ahí había un caballero que quería hablar, ¿verdad? Para no dejarlo ahí a medias. ¿Quién quería hablar? Yo. Pues. Usted, vaya, se deja lo bien olvidado. vamos a ver. Bueno, prácticamente yo, igual que mis compañeros, ¿verdad? Yo también tengo mi emprendimiento. En definir el mercado meta. Bueno, mi emprendimiento se llama Cocoa Sweet, helados chalatecos gourmet. El perfil que manejo yo para o al que está dirigido es prácticamente entre los jóvenes de 13 años a 25 años, independientemente sea masculino o femenino. Más sin embargo, somos aptos para poder recibir niños desde los 2 años hasta personas adultas mayores de 60. Prácticamente el posicionamiento que yo busco o cómo pretendo que la marca sea percibida es como una marca saludable, al mismo tiempo que es una marca que hasta cierto punto da cierto estándar a la persona que consume el producto.
con lo que es la plaza, pues nosotros, bueno, yo tengo una, mi una pregunta, ¿a qué se le llama, a qué se refiere con cierto estándar? Es que, pues bueno, el precio del producto no es, de, no es tan accesible para lo que se está comprando. ¿Cuánto vale? Entonces, $2.50 a $3 cada paleta. Ok, cada, es, son paletas. Son paletas gourmet de heladas y son helados ice roll, que esos tengo de $3 a $4. Ok, ok, muy bien. Sí, y este, pero me gustaría que fuera así como percibida como una marca saludable, porque yo trabajo con fruta, no como ni esencias, ni edulcorantes, ni nada de eso. Ok, igual la plaza. Le sugiero algo. Dígame. Este, que pudiera poner un toque creativo a la forma de presentar tanto el producto para consumirlo, como para despacharlo y venderlo, ¿verdad? Imagino que todo se consume en el lugar por ser helado, ¿verdad? Le sugiero eso, que busque la parte creativa, que se sienta como un producto, algo así como exótico, algo como distinto a lo demás, porque usted le va a meter la parte, ¿por qué razón? Por la cuestión del precio. Entonces tiene que ser, tiene que jugar mucho con la percepción, ¿ok? Entonces le sugiero eso, que le meta la parte creativa. Hace muchos años recuerdo yo que salió una, ¿cómo se llama? Una, una heladería también. No me acuerdo cómo que se llamaba, pero ellos fueron, si no me equivoco, los primeros en sacar. No sé si se han fijado que cuando uno va a la nevería creo que los tiene. Tienen un cono que es así como grande. Así que es, no es el cono normal chiquito, ¿verdad? Que le sirven así el helado, sino que es una cosa así como grande. Así. Que no es fijado. Como Colston. No sé cómo es que se llama, pero es una cosa así grande. No, no, es un cono, no es el cono pequeño, sino que es un cono grande. Y que está así como una parte salida, la otra así. Y meten adentro así las bolas de nieve, ¿verdad? Este, no sé cómo es que se llama, como waffle. No, no es waffle, no me acuerdo. La cuestión es que, creo que están escribiendo por ahí, vamos a ver. Ah, cono waffle, exacto. El bubble waffle, muy bien. Pues resulta que los que fueron pioneros de eso fue esta otra heladería que le comento. Que ese cono no existía, o sea, no se daba en ningún lugar. Y ellos fueron los pioneros en eso. Y eso fue un gran pegue. ¿Por qué? Porque era algo diferente, algo distinto. Y los precios no eran baratos. ¿Sí? Y no solamente eso, no solamente innovaron en eso, sino que innovaron en combinación de sabores, innovaron en un montón de cosas. Y les pegó. Pusieron varias sucursales, al final creo que quebraron por mala administración. ¿Qué puede pasar, verdad? Ahí se comieron la gallina y los huevos de oro, pero esa es otra historia. Pero en su momento sí pegaron y fue bien interesante. Vale, vamos a ver por aquí. Dígame. No, no, este, prácticamente eso. Bueno, la presentación para las paletas. Bueno, tenemos nuestra cajita personalizada con el logo, okay. Las redes sociales, con frases que dicen hashtag ahora eres un cocoa lovers y cositas así, ¿verdad? Que okay, perfecto. Son cajitas personalizadas. Las paletas traen su decoración por sí sola, ¿verdad? A la hora de hacerla, pues, las hago de dos colores, las hago con frutas de enfrente. Pero a la hora de prepararlas así con toppings, sí trato de buscar la forma en cómo se miren mucho más atractivas y llamativas para la persona. Y con cuestión de los ice roll, igual, el vasito personalizado con el logo de del lugar y decorado con toppings. El ice roll sí va decorado, fijo. Este, okay. Ya de por sí el producto ya va. Porque así como un lugar que estaba en Multiplaza, solo le vendían el sorbete en el vasito, nada más, y no le ponían nada. Ok. Ok, perfecto, excelente. Sí, por ahí vamos bien, vamos bien. Por aquí dice, Evelyn dice, como monoloco. No sé qué es eso. Son topping creativos, la paleta naturales. Ok, interesante. Aldo, por ahí nos está poniendo una página en Facebook y en Instagram de Sublimado. Dice, por si quieren seguirme. Ah, ok, está publicitando. muy bien, excelente. Este, mi mercado meta va dirigido a personas de 13 años en adelante o con el poder adquisitivo porque a veces he tenido clientes hasta 10 años. Muy bien, como quiero ser percibido,
es por la calidad y autenticidad, ya que yo me dedico a la sublimación y estampado. Vale, vamos a ver las páginas. Se llama AJ.sublimados. Veamos rapidito. Vamos. AJ.sublimados. Ahí está. Bien, es nueva la página, ¿verdad? Veamos. Rompecabezas, dice. Hace rompecabezas, ¿ok? Cerámica personalizada. Ahí está el estampado de una muñeca. ¿Qué es esto? ¿Un pingüino? Superman. Las tazas. De la tóxica para él. ¿Para el qué, dice? Vistimo. Bueno, si alguien por aquí es tóxico, ya sabe, <man. ríe> ¿alguna tóxica por acá? Vamos a ver, dice, gracias señorita Edith por ser una buena maestra. Y sale aquí Pikachu, creo yo, los Pokémon. Mira qué bonita su página, me gusta todo lo que tiene. Te quiero para toda la vida. Ay, qué bonita está. Está. Yo voy a querer una. Vamos a ver. Aquí quiero ver qué más dicen. De paso la mía, dice Gracia María. Dice sapdgrace.sv. A ver. Estamos a la orden. Excelente, Aldo. Sapdgrace. Grace.sv. Ahí está. Veamos. Ah, ok, sí, ya vi las productos. Ahí aparece usted en un video. Ah, muy bonito los empaques. Está bien. Muy bonito. Una bonita opción también para regalar para este 14, chicos. Pónganse las pilas, aquí hay varias opciones, ¿ah? Si no, los van a dejar chifling on the hill, ¿verdad? Silbando la loma a todos. Bueno, vamos a ver, llegamos hasta acá con esto, pasamos lista y entramos a lo que es el SEO. Veamos. Ah, la lista de asistencia. Preguntas. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Todo claro como lo chata? En el chat le puse las paletas de Monoloco. Ah, en el chat puso las paletas de Monoloco, sí, exacto. Ajá, a el muchacho que habló, ajá, asimilé como algo parecido a ellos. Ellos son paletas de frutas naturales, pero tienen como combinaciones bien exóticas. Por ejemplo, la paleta puede ser de mango con chile, y el topping puede ser chocolate blanco, puede ser cosas así, o sea, todo lo contrario, pero eso es lo que los hace diferentes. Que el sabor, o sea, puede sonar feo, pero son buenas. Está bien, sí, esa es la idea, buscar uh-huh. esa diferenciación. Excelente, gracias por el aporte. No sé qué le pasa, pero...
Ok, vamos a ver. Alan Flores. Alan, ¿está por ahí? ¿No está don Alan? No ha venido. Aldo, Maya. Por ahí estaba, ¿verdad? Aldo. Presente. Ok, muy bien. Alejandra Monge. Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? No se ve. Alexia, Michelle. Presente. Muy bien, perfecto. Alison Chacón. Presente. Excelente. Carlos Quintanilla. Presente. Muy bien. Daisy Guadalupe. Presente. Ok. Erika Serna. Presente. Excelente. Evelyn Janet Hernández. Presente. Muy bien. Gerson Guzmán. Presente. Perfecto. Gracia Mendoza. Presente. Heidi Vázquez. Presente. Ok, Hillary. Presente. Muy bien, Jocelyn Moreno. Presente. Perfecto, Carla Rivera. Presente. Muy bien, Catherine Acevedo. Presente. Celeste Catherine Vázquez. Presente. Perfecto, Luis Hernández. Presente. Muy bien, Margarita Zabaleta. Presente. Excelente, Maritza Castillo. Presente. Muy bien, Milton. ¿Está Milton por ahí? A ver. ¿Cómo ha desaparecido? Acuérdense que cuando pasamos lista, por favor, enciendan la cámara, chicos. No, ahí está Milton. Ya no le sirve ahí el micrófono. Es que tuve un problema de conexión con el laptop. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Moisés Ortiz. Presente, solo que yo no sé qué le pasa a mi cámara y no me, o sea, la tengo activada, pero no creo que no aparezco, ¿verdad? Quiero ver. No, no lo veo, no lo veo. Sí, ajá. Es que se me ha desconfigurado, pero ah, aquí okay. Estoy. Perfecto, no hay problema. Vamos a ver por acá. Dice... Ah, las paletas. Están poniendo ahí la imagen. Ah, muy bien. Está bien. Está bonito eso que sirvan en el platito, ¿verdad? Carla, levantó la mano, dígame. Es que fíjese que yo ayer tenía problemas con el Inter y justo fue cuando usted estaba pasando lista y no sé si me pasó lista ayer. Déjeme revisar. Carla Rivera, ¿verdad? Sí, le apuntamos. Gracias. Ok, vamos a ver, Rocío. Rocío Eunice Chacón, ¿está o no está? ¿Por qué no está, verdad? No, no está. Sergio. Sergio Carrillo. Presente aquí, presente. Excelente, excelente. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Valeria Orellana. Valeria, no vino hoy Valeria. Bueno, ok, chicos, ya una vez pasado esto, nos vamos de un solo a la presentación y arrancamos con lo que es el SEO. Veamos. Ok. ¿Qué es el SEO? Como les decía, pues, la traducción en español sería, pues, lo que es la optimización para los motores de búsqueda. Es una serie de cosas que se hacen para aparecer en los primeros lugares en Google, que por cierto, están temblando los señores de Google ahora. Están temblando hoy, que se les viene abajo el imperio. Gracias a los señores de Microsoft y los de OpenAI, ¿qué? IA, los señores de inteligencia artificial, los que crearon el chat GPT. Microsoft básicamente compró casi que la mayoría de la compañía. Y que se va a ver cómo se va a armar, ¿verdad? Y ahí sí que están los de Google temblando ahorita. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a buscar, por decir algo, viajes a Perú.
una búsqueda al azar. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. La página de resultado de Google. ¿Cómo es la página de resultado de Google? Se lo voy a explicar más o menos así, ¿verdad? Es el estándar. El estándar. Cuando refiero a estándar es que básicamente así es, pero puede variar. Y esta es la estructura de la página de resultado. Primero, la primera parte, son anuncios pagados, ¿sí? Anuncios. ¿Sí? La segunda parte ya es la búsqueda orgánica, ¿sí? Es la búsqueda orgánica. Y la última parte de la página de resultados son anuncios otra vez. Sí. Poner acá, anuncios. Anuncios pagados. ¿Ok? Ahora bien, aquí por lo general pueden ser 3 a 4 anuncios. De ahí viene la inmensa mayoría que son búsqueda orgánica y al final pueden ir otros 2 o 3 anuncios. ¿Sí? A veces Google también pone en esta parte de acá acá, información pagada o información orgánica, dependiendo de lo que se esté buscando y dependiendo del perfil que usted tenga en Google. Porque acordémonos que ellos nos matchan, ¿verdad? Es decir, nos ¿qué? De acuerdo a cómo uno navega y todo eso, los intereses que uno tenga, lo que haya buscado, etcétera, tenemos un perfil ya preestablecido en Google de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que buscamos, qué es lo que no buscamos, y de acuerdo a eso nos presentan lo que es esta página de resultado personalizada, ¿sí? Pero estamos hablando ahorita en el caso de que no es una página personalizada, sino que es una página estándar, ¿sí? Por ejemplo, si usted se mete a su Google y de repente, o a su Google Chrome y de repente busca en el motor de búsqueda Google, de repente comienza a buscar viajes a Perú, muy probablemente le aparezca cosas distintas a la que a mí me aparece. ¿Por qué razón? Porque lo personaliza, ¿ok? ¿Y cómo puedo saber eso? Bien sencillo, se mete a su página normal, hace la búsqueda, después abre una sesión en incógnito, hace la misma búsqueda y va a ver la diferencia. ¿Sí? Va a ver la diferencia que es bien palpable. Y ya la vamos a ver esa diferencia. Y aquí puede aparecer anuncios o también puede ser orgánico. Como le comento, dependiendo. Orgánico. ¿Okay? Cuando me refiero a búsqueda orgánica, es decir, que no está pagada, sino que simplemente vino Google, indexó la página en su base de datos y apareció, ¿sí? Apareció. Ahora bien, para que tengamos una idea de cómo es este rollo del Internet, el Internet se divide en 3 partes, ¿sí? Vamos a borrar esto. El Internet se divide en 3 partes. ¿Queda claro esto de la página de resultados? ¿Sí? Va, ok. Entonces el Internet se divide en 3 partes básicamente. Vamos a hacer por aquí un pequeño dibujo. Ahí los informáticos, creo que Aldo va a estar de acuerdo con lo que vamos a decir. Acá. Supongamos que este es todo el Internet. Acá. Por aquí. Mover. Ahí está. El otro acá. Ahí está. Bueno, el Internet básicamente si lo graficáramos se podría graficar de esa manera. Aquí está todo lo que usted conoce, todo lo que usted googlea, todo lo que usted busca ahí en el motor de búsqueda, en el buscador, es esta parte de arriba, que es decir, el Internet conocido, o sea, la web. ¿Ok? O el Internet conocido. ¿Ok? De ahí viene la siguiente fase del Internet que se le conoce como la Deep Web o el Internet profundo, ¿sí? ¿Cuál es esta Deep Web? En esta Deep Web hay miles de páginas, millones de páginas que no han sido indexadas por Google. Perdón. De hecho, sea de paso, la Deep Web es mucho más grande que la web que se conoce, ¿sí? Por ejemplo, alguien que comienza a hacer una página web y todo, que a cada rato salen miles de páginas web al día, de miles de desarrolladores o millones de desarrolladores en el mundo, entonces salen miles o millones de páginas al día. Entonces los buscadores, como Google, porque hay muchos buscadores más, pero el más famoso es Google,
no logra indexar todos. O sea, él se mete en la Deep Web a buscar, se meten para poder indexar las páginas. Pero no se logra indexar todo porque es demasiado grande, es gigantesco, es enorme. ¿Sí? Entonces, dentro de la Deep Web, pues podemos encontrar también aquellas páginas que no quieren ser clasificadas, como por ejemplo, páginas secretas del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que están en la Deep Web y no son clasificadas, no son capturadas por los motores de búsqueda porque están, esa es la idea, ¿verdad? Que no puedan ser indexadas. Entonces, ese tipo de páginas secretas están en la Deep Web. De ahí viene la otra parte, que es la Dark Web. La Dark Web, o el Internet oscuro. Vamos a ver qué dice aquí Aldo. Ah, aquí está, el 5% es exacto, básicamente así es. De todo el Internet, el 5% es lo único que se conoce, el 95% no se conoce. Gracias Aldo por la información, es correcto, así es. Entonces, la Dark Web es el Internet oscuro o el Internet donde se hacen muchas cosas ilegales, venta de armas, tratado de blancas, venta de drogas, cosas de ese estilo, ¿verdad? Si alguien es muy, muy curioso, no le sugiero meterse allí, porque se puede meter en problemas. Si alguien quiere conocer algo de la Dark Web, mejor váyase a YouTube y ahí hay un montón de información, ¿verdad? Pero no le sugiero que se meta, sí puede ser muy peligroso. Advertencia para aquellos curiosos, ¿verdad? Aquí en El Salvador pasó una cosa bien complicada, ¿verdad? Que hubo un curioso que se metió y pues resulta que un hacker le capturó la IP y comenzó a vender drogas con esa IP. Vino el FBI, y eso pasó aquí en El Salvador, vino el FBI, como la IP pertenecía pues, a los chamacos que se metieron, catearon la casa, un solo relajo, después se dieron cuenta de que había correcto, habían capturado la IP, porque se fueron a meter donde tenían que haberse metido. Entonces, pasaron un mal momento, ¿verdad? Un muy mal momento, mientras averiguaban cómo era el asunto. Entonces, sí, no les sugiero que hagan eso. Así que si alguien quiere conocer de la Dark Web, mejor vaya a YouTube y hay un montón de videos e información muy interesante. Bueno, una vez que nosotros entendamos esto, cuando uno crea un sitio web, y ahí vamos ya a la parte del SEO. Hay dos tipos de SEO, el básico y el avanzado, ¿sí? El básico solo se centra en lo que es en el sitio web. Y digamos que este es un sitio web, más o menos. Y el sitio web está dividido básicamente en tres partes. En el header, o el header, el body, y ahí Don Aldo me va a confirmar que así es. Y el footer. Dicho sea de paso, cuando uno hace programación con HTML y todo el rollo, tiene identificada esas tres estructuras, el header, el body y el footer. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas de esto se coloca en código, ¿verdad? Lo que estaba hablando Aldo, creo yo que el día de ayer o la semana pasada, no recuerdo, cuando estaba hablando de los códigos. Eso es así. Vamos a ver por acá. Aquí nos dice, y al parecer estos lugares, no con cualquier navegador. Ah, sí, está hablando de la Dark Web. Aldo dice, esto no se pueden acceder. Sí, exacto, no se puede acceder con cualquier navegador. Se puede acceder a través de Tor, así se llama el navegador. No lo vayan a buscar. No estoy dando ideas. ¿Verdad? Pero sí, así funciona, ¿verdad? Y tiene que, por lo general, funciona con una VPN, ¿verdad? Se recomienda usar una VPN. Es una red virtual, básicamente. Aquí dice de una máquina virtual, cabal, una VPN, exacto. Vamos a ver, dice, sus direcciones IP son lo más valioso que pueden tener sus dispositivos. Ok, ahí está Aldo poniendo el ejemplo de una IP, exacto. Una IP es un numerito, es como el número de DUI del aparato electrónico. Y con ese número de DUI, digámoslo así, lo pueden rastrear. Lo pueden rastrear fácilmente. Y eso es como lo que dice Aldo, es lo más valioso que tiene, por eso no hay que revelar la IP.
¿Ok? Y aquí nos está poniendo un montón de etiqueta, ¿verdad? Claro, de HTML, esto es puro HTML, donde estamos, nos está especificando en el chat lo que es el header, el body y el footer. ¿Ok? Entonces, cuando viene Google, lee todos los documentos y tiene que leerlo en este orden. A Google le fascina la información, especialmente escrita. Google no puede leer videos, pero sí puede leer texto y puede leer imágenes, ¿ok? Pero videos no puede leer. Entonces es importante que haya bastante texto, ¿sí? Y de buena calidad. Ahora bien, tiene que tener cierto orden el sitio web. Número uno, existen lo que son etiquetas de títulos. Y las etiquetas de título van desde el H1 hasta el H6, ¿ok? Y después sigue el texto párrafo. ¿Qué significa eso? Que así como está, por ejemplo, el H1 es el título principal, el que tiene que ir en el header, tiene que ir en la parte de arriba, principal, ¿verdad? De ahí va a crear la siguiente estructura. Después del H1, que solo se pone una sola vez en la página, por lo menos en esa sección, sigue después el H2, es decir, el título número 2. Y así va, H3 en un subtítulo, H4 y así va. ¿Por qué razón? Porque hay muchos programadores que de repente dicen, qué bonito se ve, y le ponen el H1 allá por el footer, ¿verdad? Porque se ve bonito. Error, grave error. Entonces, Google lee exactamente, si usted lo ordena de esa manera, Google no se va a confundir con su página y va a ser más fácil al motor de búsqueda, al bot, que entienda lo que está pasando, que entienda lo que está diciendo y ya va a hallar coherencia. Otro error que cometen muchos programadores son con los nombres de las imágenes. Sí, hay mucha página que de repente ve usted una imagen, qué bonita, le da clic derecho, perdón, clic izquierdo, y le pone guardar como a la imagen, y cuando aparece el título de la imagen, 0001.jpg. Error, ¿verdad? O de repente algún nombre raro, ¿verdad? .jpg o .png, ¿verdad? Que son las extensiones de los archivos de ¿cómo se llama? De imágenes. Entonces, ese es un grave error. ¿Por qué razón? Porque Google también, aparte de leer la imagen, lee el nombre del archivo. Y acordémonos que Google trabaja en base a palabras claves. Ojo con eso, palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves por el cual yo quiero que me encuentren en Internet? Entonces esas palabras claves son las que tengo que colocar. ¿En dónde tengo que colocar? Por todos lados. En el título, en los párrafos y en los nombres de los archivos. ¿Sí? Las palabras claves. Por ejemplo, si yo pongo, tengo mi negocio de qué, de lo que estamos hablando acá, de la bisutería, ¿verdad? ¿Sí? Aldo, díganos. Si quieres doy un ejemplo de cómo es que se crean y cómo es que se ordenan todas las páginas. ¿Cómo se ordenan? ¿En qué sentido? O sea, si quieres les doy un ejemplo de cómo se hace, o sea, el orden que tienen que llevar cada cosa. Ah, ok. Bueno, está bien. Dele pues. Tenemos 3 minutos. Ajá, compártanos. Solo que tiene inhabilitada la función de compartir. Dele ya. Ajá. En este orden sería, por ejemplo, aquí van el CSS, que están estos dos archivos, que ya se los voy a mostrar, y las imágenes, que usualmente nosotros las numeramos o les ponemos un ID único, para que al final esto se venga a ver acá, y esto se ve así. Todo esto es una página web, para que después se vea así. O sea, todo ese código detrás es esto. Ok. Esto. Si le damos clic a uno, aquí elegimos talla, cantidades, y agregar el carrito y eso es todo. Ok, esto perfecto. Es una página básica, ¿verdad? Claro. Sí.
Muy bien, excelente. Ella nos mostró cómo es por dentro un sitio web. Así es que exactamente como Aldo lo acaba de mostrar, es así. Así es justamente la parte de adentro del sitio web y es lo que lee básicamente Google. Por eso es que nosotros tenemos que colocar. Yo lo estoy colocando aquí en una manera más sencilla para que podamos entender. Porque de repente alguien se queda y es un gran montón de código, ¿verdad? Pero sí, exactamente lo que mostró Aldo es así, exactamente así, por dentro de un sitio web. En la parte de atrás, digámoslo así. Entonces, y ahí está codificado todo lo que estamos hablando. El header, el body, el footer, y están los H1, H2, el párrafo y las palabras claves. Sí, porque eso es lo que ve Google, palabras claves. ¿Ok? No se les olvide. Por esa razón, uno de los consejos que se pide es crear un blog. ¿Sí? Crear un blog dentro del sitio web. ¿Por qué? Porque Google le encanta la información. Entonces, mientras mejor información y de calidad tenga, va a ser más fácil que el motor de búsqueda lo pueda exponer en los primeros lugares. Pero ya se nos acabó el tiempo y vamos a continuar con el SEO básico y avanzado el día de mañana. ¿Cómo es que funciona esto? Y algunos trucos, algunos hacks, como dirían, pues ahí en la jerga, sobre el SEO. ¿Cómo hacer un SEO avanzado? Porque de repente le voy a decir algo. Hay gente que dice, mire, yo no tengo dinero como para poder lanzar una campaña de marketing digital. Bueno, si no tiene dinero, puede ocupar técnicas de SEO. No le va a costar ni un centavo. Eso sí, va a tardar un sucachito, ¿verdad? Porque, pues sí, lo tienen que indexar, ¿verdad? La página, usted puede indexar la página en Google también. No es necesario que esperar que el buscador lo encuentre, sino que puede indexar su sitio en Google, lo puede inscribir, y pues ahí comienza pues la carrera, ¿verdad? Ahí comienza la carrera. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Nos va a enseñar a hacer eso. A inscribirlo en Google. Eso no es bien, eso es bien sencillo, solo se va a Google My Business y ahí se mete pues todos los datos, no es mayor cosa. ¿Sí? Interesante, yo quería saber eso. Sí, pues en Google My Business es que se indexan todos los datos. Es bien sencillo, no es mayor ciencia. Y ahí sí es más complicado manejar lo que es el Google Ads o Google Analytics, ahí sí es un poquito más complicado. Pero en Google My Business no, fácil. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como la horchata? ¿O el chocolate? Bueno, en vista que no hay preguntas, pues, o quedó todo claro, nadie entendió, pero bueno. Nos vemos en la próxima clase, el día de mañana. Dios me los bendiga a todos. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias.